Pensamos que es un momento bastante complicado para plantearse una reforma del Código Penal sin que haya una seria discusión acerca de las connotaciones y las implicancias que esto tiene. Nosotros vimos que ahí había una comisión sesgada, porque el que dirigía la comisión de reforma es Zaffaroni, que como todos saben es un catedrático y juez de la Corte que tiene una visión acerca del derecho penal muy discutida, que puede estar bien para discutir en las cátedras, pero nosotros pensamos que en primer lugar es muy negativa de llevar a la práctica en la realidad, y aparte no hay en el derecho comparado, es decir, en los derechos penales de otros países, experiencias que podrían ver cómo podría trasladarse esto a nuestro país. Nosotros creemos que esa escuela, que es la escuela del agnosticismo penal, que es la escuela de los que no creen en las penas privativas de libertad, como ejercicio del Estado para cuidar la paz social, pueden servir como un marco teórico para una discusión, una cátedra, pero en un país como el nuestro, que es un país estragado por la inseguridad, con crecimiento del delito violento, con una tendencia bastante anómica de toda la sociedad al cumplimiento de las normas, con una invasión del narcotráfico muy importante, del cual el gobierno no daba cuenta hasta hace muy poco tiempo, y que ahora, merced a lo que hemos dicho a algunos dirigentes políticos y a lo que fundamentalmente ha dicho la Iglesia Católica y el Papa acerca del narcotráfico, parece que se despertaron y ahora se dan cuenta que la Argentina es un país no solo de tránsito, sino también de consumo, y que hay toda una organización criminal alrededor del narcotráfico. Es decir, en esas condiciones, hacer una discusión acerca del Código Penal por una comisión muy poco representativa a nuestro criterio. Iniciamos esta campaña que de alguna manera se llama no el Código Penal, pero básicamente lo que pretende es informar a la población de que está esto en discusión y que tenemos que tener una mirada muy omnicomprensiva de las dificultades que puede traer. Más allá de que puntualmente dentro de la reforma puede haber cosas que puedan ser razonables. Pero lo que no es razonable para nosotros básicamente son cosas muy puntuales, muy importantes. Delitos de mucha importancia que tienen que ver con la criminalidad, tienen que ver con el delito violento, con el crimen violento, ven morigerados sus penas, en el sentido de que entran en un sistema de penas que permitiría que los códigos de procedimiento actuales les permita la excarcelación. Eso pasa en los delitos más violentos, entre ellos el de narcotráfico, no tienen ninguna explicación racional. Se elimina la reincidencia, o sea que una cosa que es tan de sentido común, que la reincidencia tiene que ser un agravante, porque no es lo mismo la persona que comete un delito que la que comete 2, 3, 4 o 20 veces el mismo delito, también se elimina. Se morigera se pone en duda la posibilidad de que continúe la suspensión de la prescripción para los delitos contra la administración pública, que son los delitos de las personas que, estando en el ejercicio de la administración pública, cometen ilícitos, con lo cual podrían verse beneficiados, de hecho, seguramente, todas las personas que durante este gobierno hicieron actos de corrupción y en estos momentos están en manos de la justicia. Y fundamentalmente se pone una impronta a este Código Penal que, como favorecería a muchísimos de las personas que están cumpliendo penas privativas de libertad, nosotros sacamos una cuenta y son
de los 60.000, 60 y pico mil de privados de la libertad que hay en la Argentina, mucho más de la mitad, nosotros pensamos que eso colapsaría el sistema penal, porque todos los que tienen la posibilidad de beneficiarse con la ley más favorable al procesado, al acusado, harían uso de su derecho en ese sentido y colapsarían todo el sistema penal que no está preparado para una modificación de esa naturaleza. Con lo cual, el próximo gobierno se vería en el medio de un colapso del sistema penal. Estamos muy contentos porque hemos tenido mucha receptividad, pero además de eso, creo que hemos hecho algo muy importante, que es poner esta discusión en el seno de toda la sociedad platense y en el seno de toda la sociedad de la Argentina. Son discusiones que van a tener relevancia sobre la vida jurídica de todos los argentinos durante muchísimos años, y la del Código Penal, que nos parece que todavía es más importante que sepamos qué es lo que se está tratando. Si no hubiéramos nosotros alertado de esta manera, hubiera pasado seguramente sin que la gente conozca qué es lo que se está votando. Para nosotros la interna es la mejor, mejor dicho, la primaria, no la interna. La primaria, la PASO, es una gran oportunidad para que la gente ya participe de la selección de los candidatos de nuestro partido, del Frente Renovador. Yo espero que eso suceda tanto a nivel provincial como al local, y vamos a trabajar para eso. Para nosotros, todos los compañeros que estén de acuerdo con los postulados del Frente Renovador y con el liderazgo dentro del Frente Renovador de Massa, son compañeros. Nosotros no hacemos críticas entre quienes participaban en el Frente Renovador, pero sí entendemos que hay perfiles y perfiles, que hay perfiles más adecuados para una ciudad, perfiles con más trabajo, perfiles con una impronta más cercana a lo que nosotros consideramos son los principales postulados del Frente Renovador, y bueno, creemos que el instrumento idóneo, y para eso se hizo la ley de las PASO, es que haya una primaria. Ver tiene que ser muy pluralista. Nosotros no le preguntamos a nadie de qué partido viene, sino hacia dónde quiere ir. Nosotros en la conformación del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, y esto es lo que estamos de alguna manera llevando a todos los distritos de la Argentina, es que acá pueden venir los que venimos de la tradición del justicialismo, los radicales, los socialistas, los vecinalistas, los independientes, etcétera. Y creemos que esa es el fundamento de nuestro armado, es decir, un espacio pluralista que sea cada vez más frente y cada vez más renovador, más allá de que haya otros partidos en la Argentina que obviamente se van a presentar, pero el nuestro aspira a ser no un acuerdo entre partidos, sino un acuerdo desde la base que sea muy pluralista, más frente, más renovador. Acá en 2015 el oficialismo tiene un voto duro, tiene un porcentaje que lo va a seguir más allá de quién sea el candidato. Creo que el armado, digamos, de lo que sería el UNEN, radicalismo, socialismo, va a tener que resolver también en una primaria quiénes son sus candidatos, y el PRO va a tratar de armar una fuerza nacional, cosa que hasta ahora no ha logrado, pero tiene atributos de gestión para mostrar lo que está haciendo en Capital, y en eso se va a basar. Creo que va a ser una... depende mucho de lo que se haga este año. Creo que el que está en peores condiciones, obviamente, es el oficialismo, porque nosotros creemos que hay un fin de ciclo ahí. Así que nosotros esperemos que ser quienes de mejor manera demostremos que hay un futuro, hay una posición seria, responsable, con trabajo, con gestión, que busque para adelante hacer un gobierno decente, que hacer un gobierno normal, un gobierno con reglas, un gobierno con cumplimiento de la ley, y que hemos demostrado que nuestros principales dirigentes saben cómo gestionar. Queremos llevar esa gestión a las provincias y a,
y a la nación, y esperamos que como nos acompañaron en la provincia de Buenos Aires, nos van a acompañar en toda la Argentina.